Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jenny de Madeline's Cakes. Hoy vamos a preparar un ganache muy fácil, rico para cubrir o rellenar pasteles, cupcakes y muchos postres más. Es muy fácil y solo necesitaremos dos ingredientes. Vamos a necesitar chispitas de chocolate semidulce y la cantidad dependerá de lo que ustedes necesiten hacer, porque por cada taza de chispitas usaremos la misma cantidad de crema para batir una taza. Pueden usar la crema chantilly, la que está lista para batir y cubrir los pasteles. También pueden usar un heavy cream. En mi caso necesito cubrir un pastel de un cuarto de plancha de aproximadamente 12 pulgadas y para ello voy a hacer 3 tazas de chispitas con 3 tazas de crema. Aquí les muestro la crema que yo uso. Si ustedes ocupan menos cantidad, pueden hacer una taza de chispitas con una taza de crema. Empezaremos con poner la crema en una olla y la vamos a calentar a casi a punto de hervor. Tendrá que estar bien caliente, pero no la dejen mucho tiempo a que hierva. Vaciaremos la crema en las chispitas de chocolate y dejaremos reposar por unos 5 minutos para que empiecen a derretirse. Ahora comenzaremos con un batidor manual a mezclar y te podrás dar cuenta cómo va cambiando de color y consistencia. En este momento puedes agregar a tu gusto algún saborizante de tu preferencia y darle ese toque personalizado. Los invito a ver uno de mis primeros videos de cómo hacer ganache. Es el mismo procedimiento, pero allá cubrí el pastel con el ganache recién hecho. Y quise hacer este otro video porque no mostré cómo hacerlo si lo queríamos para rellenar o cubrir con una consistencia más firme. Los invito a ver ese video si solamente quieren cubrir el pastel. Allá les dirá más detalladamente cómo hacer este procedimiento. Como ves, después de ir revolviendo, la consistencia cambió completamente y lo que haremos ahora será cubrirlo muy bien y llevarlo al refrigerador por unas horas. Aquí tomé imágenes de mi otro video y como ven, aquí les muestro cómo poder cubrir un pastel con el ganache recién hecho. Lo único que debemos hacer es cubrir con una capa delgada de buttercream al pastel y dejarlo en el refrigerador, a que la crema firme y luego bañarlo en el chocolate. Después lo llevaremos al refrigerador y quedará como uno de tienda con una hermosa vista y riquísimo. Aquí mi ganache estuvo como por 3 horas en el refrigerador y está listo para poder rellenar un pastel y cubrirlo. Yo lo dejé afuera un poco a que se pusiera más suave porque estaba más durito. Si quieres hacer algún bordado, lo puedes hacer. Pon el ganache en la bolsa pastelera, ponlo otro rato en el refrigerador y cuando endurezca más podrás hacerlo sin problema. Este es un pastel muy delicado y deberá estar en el refrigerador después de decorar. No lo expongas mucho tiempo afuera para que no pierda la consistencia y la vista.
También lo puedes usar con una capa muy delgada como pegamento para poner fondant a un pastel. Espero les haya ayudado mi tutorial, es muy fácil de hacer y delicioso. Los invito a mi Facebook donde tenemos foros abiertos y más comunicación personalizada. También suscríbete si te gusta la repostería, comparte este video a familia y amigos. En mi foro esta semana estamos agradeciendo a nuestros esposos que son ese apoyo incondicional en nuestras vidas y nos ayudan cuando tenemos que trabajar en casa haciendo pasteles. Muy pocas veces lo reconocemos y mis suscriptoras quieren decirles hoy a ustedes gracias y que aprecian mucho su amor y su apoyo. En estos momentos, cuando más los necesitamos, siempre están a nuestro lado. Aquí dejaremos las imágenes de esos esposos que merecen hoy un aplauso con mucho cariño de sus esposas. No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima. Adiós.